va a ver si qué cosa hay que operar, qué hay que retirar o qué hay que modificar. Y luego viene la parte de rinoplastia, que es ya la parte del cirujano plástico. Entonces, esa también es una operación frecuente de dos tipos de cirujanos, una operación mixta, el otorrinolaringólogo y el cirujano plástico. También es frecuente que venga a mi consultorio la señora que me dice: doctor, voy a dar a luz, si usted puede entrar en la cirugía y aprovechar después de que me haga la cesárea mi ginecólogo para que usted me jale el exceso de piel, es mejor que espere para resolver ese problema del exceso de piel después. Lo que sí podemos hacer, y es frecuente también, es que la señora nos diga a nosotros, cirujanos plásticos: doctor, me van a hacer una cesárea, pero quiero que usted me suture la cesárea, pero de manera más bonita. Eso sí lo hacemos. Nos invita un ginecólogo a su operación de cesárea. Lo que hace el ginecólogo es resolver el problema del parto, y una vez que él ya cerró la pared muscular, nos toca a nosotros resolver el problema de la piel, lo cual, como es nuestra especialidad, lo hacemos de manera más prolija y más invisible, entre comillas. ¿Qué otras cirugías mixtas hay? Las cirugías oncológicas también. Por ejemplo, la señora tiene cáncer de mama, le van a retirar la mama y nos llaman al cirujano plástico para en ese momento hacer el implante. Si es adecuado, es una cirugía doble. El cirujano oncólogo retira todo lo que requiere para dejar esa zona limpia de cáncer y después entramos nosotros para poner el implante y mejorar la forma de esa mama. Esas son cirugías dobles entre oncología y cirugía plástica. Son muy especializadas y duran muchas horas. También es posible. También hay cirugías maxilofaciales en la que se requiere el concurso de un plástico. O hay otro tipo de operaciones, como por ejemplo de cirugía general, que nos llaman a un plástico para resolver el problema también. O hay fracturas expuestas, por ejemplo, que ha habido un accidente y ha habido pérdida de piel en la zona de la rodilla, de la pierna, del brazo, donde se ha fracturado el hueso. Entonces, en estos casos, el traumatólogo resuelve el problema óseo y nos llama para el concurso de la piel a un cirujano plástico para cubrir esa zona, que es nuestra especialidad. Entonces, como vemos, hay distintas operaciones en las cuales pueden intervenir dos cirujanos, el cirujano del problema patológico y el cirujano plástico para resolver la cobertura. Nosotros somos cirujanos de la cobertura corporal, o sea, de todo el exterior, que generalmente es la piel y el tejido celular subcutáneo, la grasa, que podemos ayudar y concursar con el otro cirujano para resolver ese problema patológico o estético. Generalmente, cuando es una cirugía sucia, entre comillas, por ejemplo, una apendicectomía, no se debe mezclar con apendicitis, una infección del apéndice o una infección de la vesícula, no se debe mezclar con una cirugía limpia como es la de nosotros. Entonces, esos casos sí no los puede hacer un cirujano plástico y no los debe hacer. Espero que les haya gustado el tema y se despide hasta la próxima. No se olviden de escribirnos su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz.